día de Roblox con Lucas y con Gani. Porque he visto una cosa súper rara y de repente me ha hecho ¡plum! Pero nada, no pasa nada. Estamos aquí en Fashion Famous y ya sabes que si te gusta el vídeo, no te olvides de dejarme el like ahí bonito, la manita arriba. Y nos toca hacernos una sirena malvada. Porque ha habido una nueva actualización donde han metido colas de sirena y ese tipo de cosas. Y ahora nos toca hacernos las sirenas malvadas. ¡Ay, me gusta! ¿Malvaduzca? Pues no lo sé, no lo sé. Soy una sirena muy malvada, yo. Yo voy a ver. Voy a ver porque lo primero que necesito ver son las colas de sirena. ¿Dónde están? Aquí, donde los colores. ¿Dónde? ¿Qué colores? Aquí, donde los colores de la piel. Ah, vale, pues di los colores de la piel o los cuerpos o lo que sea. ¡Ay, mira lo que han puesto! ¡Hola! ¡Míralo! Vale, pues me voy a poner esto. Hola. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Pues mucha, muchísima diferencia. Anda, que no hay diferencia. Vale, me voy a poner de momento esta, creo. Y vale, me la voy a poner. Esa es la sirena más malvada de todas, que me copie copión. Madre mía. Ay, no, no, no me. No te creo. Oye, mira, ¿cómo se llamaba la de la sirena mala? ¿La Úrsula esa? Úrsula. Bajo el mar. Ay. Yo soy malvada, una sirena bajo el mar. Madre mía. Oh, chaval, ya está, he ganado. Este no me convence. He ganado, por favor, aparcado. Voy a ver, hacer eso, habrá que verlo. Vamos a ver. Sí, con esto, no sé. A ver, estoy haciendo un experimento ahora mismo. Solo hay una cosa que podría llegar a cambiar. Sí. Solo hay una cosa que podría llegar a cambiar para ya ser mala malísima. Uy, así parezco un besugo, chaval. Ay. Vale, quiero coger una cosa más. Ahí sí llego, no sé si llegaré. No, es que me gusta más esta. Bueno, da igual. Lo que quiero. Una sirena malvada no significa que debe ser guapa, ¿eh? No, está claro. Lo que quiero probar es que. Ay, yo creo que me voy a quedar así, pero va a ser un poco extraño todo, ¿eh? Me voy a quedar escondida en la esquina para que nadie me copie. ¿Quién te va a copiar a ti? Cualquiera que vea guapa que voy para ganar. Madre mía. No sé si ponerme algo. Es que noto que me falta algo, no sé el qué. Así, soy la reina del mal. Ah, pero espérate, que me puedo poner color. No, lo quiero blanquito. Blanquito así me gusta. ¡Ay, sí! Me ha faltado una cosa, totalmente. ¿El qué? Ah, no, te lo voy a decir, que me lo roba. ¡Madre! Así. ¿Por qué tal vez quieres robar? Y esto, hombre, en verdad hay una cosa que me falla. ¡Ya! ¡Así! ¡Madre mía! ¡Soy la sirena más malvada que os echéis en cara! Bueno, en verdad... En verdad la cara... Me gustaba más la otra como mala, pero esta me pegaba más para cómo iba vestida. Ya veremos a ver qué tal le parece a la gente. A ver. A ver qué tal. Es que, ahora ves, ahora quería yo la otra cara. A ver, esta... A ver, con ropa... No. A ver, la ropa, la parte de arriba de la ropa no entiendo yo mucho esto, la verdad. El pelo, la cara, muy bien, pero la ropa, no sé, un poco extraño. ¡Ay, mira, Huelipsis! ¿Cuánto tiempo, no? ¡Ostras, Huelipsis! ¡Guau! Buenísimo, ¿eh? Mira, se ríe lo chungo y todo. Huelipsis va súper bien. Sí. He bajado una estrellita porque, claro, aunque sean negros los corazones, ¡madre! No sé yo. ¡Ostras! La emperatriz del mal, ¿eh? Que me súper bien. Lo que me falta es quizás algún pelo así que resalte, yo qué sé. Pero está súper bien. Ibas muy, muy bien. Este, vamos, va divino de la muerte. ¡Guau! Estupendo. Sí. Ahora mismo le va a aparecer la cola de sirena. Espérate que le sale. Es que tiene que mojarse. Claro. Eso es como la típica serie, la de H2O, como se llame, que le sale mira, la hay, gota hay de agua. ¡Ostras! ¡Qué miedo!
A ver, pero claro. Lo de arriba, no sé, está claro, tarde. Es que sobra lo de arriba y el pelo. El pelo está muy bien, pero en el agua, ¿qué pasa con ese fuego en el agua? Llevo 3 kilos de laca, no se me quita. Mira, mira, esta va. Bueno. Sí, puede parecer un poquillo. Ella misma lo pone. Bu, bu, bu. ¡Ay, mírame, mírame! ¡Vamos! Mira, qué cara de mala tengo con el pelo ese recto así. ¡Uah! ¡Soy la emperatriz del mal! No, me ha gustado así moradito, no lo típico. ¿A que mola, sí? Mola. Sí. ¿A que mola un montón? Dios, mala, mala. Me lo iba a poner negro, pero digo, es demasiado típico. Y he visto la colita morada, digo, pues me la pongo morada. ¡Mira! ¡Ah! ¡Ahí estoy ganando! ¡Que ha ganado el feo! ¡Ahí he ganado! ¡Oh, pues yo no he ganado! ¿Esto es un tongo más grande? Ajá. ¡Mira qué pocos puntos tengo yo! ¡Madre mía! La gente me odia, ¿eh? ¡Guau! Porque iba bien vestida. Sí, a mí me gustaba como iba, la verdad. Sí, sí, sí. Yo iba bien vestida. Estrellas. El único que he quedado por debajo mía creo que era el que iba sin ropa. Sí. ¡Qué triste! ¡Hola, Abuelipsis! ¡Un saludito! ¡Mira aquí! A ver, que voy para allá. Con la camiseta. Tiene la camiseta del inicio de la serie de Valcraft. Mírame, yo estoy aquí con la skin de Navidad. Sí, de Valcraft de la tercera temporada. Tres, sí, Valcraft 3. LOL. Jejeje. De Valcraft Z3. ¡Welipsis! ¡Wahaha! ¡Qué contestado! Ha contestado y todo. Sí. Es una top model, cuidado. Hombre, yo soy una celebrity. Me faltan 5.000 puntos, Bueno, en verdad... Me falta, o sea, 5.000 no, me faltan 990 puntos para llegar a lo siguiente, que es Supermodel. Yo tengo 3.400, aún me falta. Yo tengo 4.010. Vamos a ver qué nos toca, si nos vuelve a tocar algo así del mar o algo seguramente así. Seguramente estén potenciando lo del mar. Vale, claro, pero tampoco va a salir todo el rato. ¡Ay! A ver. Nos ha metido... Oye, no he visto lo que nos ha tocado. No. ¿Lo han puesto? Rich Kid, vale, niño rico. Niño rico. Niño rico, niño rico, niño rico. A ver, yo así puedo ser una niña rica. Aunque sí, soy más pijuela todavía, pero... no me convence. Así. De momento voy así. Vamos a ver si encontramos... Mira, lo de sirena vendría bien con esto y con esto. Qué gracioso. Hombre, a ver, ese está bien, pero la chica esa se lo ha puesto... Es que estoy un poco ahora que no sé qué ponerme realmente, porque me gusta este vestido, me gusta este, me gusta el que tengo puesto. Y me gusta un poco todo. A ver este. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Yo creo que este me puede quedar maravilloso. Yo creo que puedo ganar, ¿eh? Me ha gustado. Madre mía. Luego puedo tener un peinado así, muy mono. Aunque niño rico, puede ser algo... si hay un recogido bonito, me cojo el recogido. Si no, me quedo con este. Que es muy mono. Que creo que me voy a quedar con este porque recogido no veo ninguno. A ver. Así me gusta. Luego, una cara de... Mira qué mona voy. Y qué estilo tengo. Pero... Súper mona, ¿sabes? Mira cómo está. Monísima de la vida voy. Y luego pues me faltan complementos. Vamos a ver si encuentro algo o una ropa mejor, que todo puede ser. Porque ni siquiera he ido por la zona, ¿vi? Yo estoy mirando a ver qué ropa me pongo. Yo por lo menos vestida ya estoy. Algo me puede faltar. ¡Ay! ¡Se me acaba de ocurrir una cosa súper genial! ¿El qué? Gani, que eso no te lo voy a decir. Ay, lo que sé, me lo dice ahí, digo, anda, será súper guay. Ese lo van a ver ahora. Mira, está todo este estilo. A ver, está esta. O está. No, esto es demasiado. La verdad es que no me gusta. Pero esta sí queda bien. Ojo que puedo ganar. No. Voy a ganar yo, compañero. Yo gano una ya, solo ahí lo dejo. Vale, vale. Esto me pega con los ojos y todo, ¿eh? A ver, porque esta me sobra, luego me quitan. Me han quitado. LOL, me han quitado lo que me iba a hacer el conjunto perfecto. A ver, a ver, a ver. Me falta. No sé si ir así.
O así. Vale, de momento voy así. Y me gustaría algo. ¡Oh! ¡Perfecta! ¡Ostras! ¡Qué pijuela que voy! ¡Madre! ¡Voy toda pijilla, ¿sabes? ¡Ay! A ver. Vale, yo creo que por aquí. Hombre, también podría haberme puesto. ¡Ay! Aquí, este me hubiese quedado mejor con un color, pero yo no me daba tiempo de quitarme uno y ponerme el otro. Buah, me ha gustado un montón cómo voy vestida así de niña rica, así de pijita, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. Vamos para allá. Venga, hola, saludan. Madre mía, sin cara. Es que algún día... Es que una vez se lo pusieron, tenía la cara de perro, del doge, pero... A ver. Bueno. Vamos a analizar. ¡Ey! Es que... Nah, para mí niño rico no es eso. Claro, tiene los pantalones muy rotos y muy... Sí. Con eso a la cintura. Ese no es el típico concepto de niño rico. Que, bueno, los niños ricos se pueden vestir como quieran, pueden ir en chándal y todo, pero no es el concepto que se tiene, por así decirlo. No. Eso para tampoco. Me están fallando, ¿eh? Los looks estos. Vamos a ver, el siguiente. A ver, charla. Es invisible. Ah, vale, vale. Venga. ¿Se ha comprado las alas y todo? ¿Tiene cara de perro? ¿Dos pelos? No, no lo veo. A ver, lo único, y por lo que le doy la estrella, es por la camisa. La camisa era de marca. No. Tenía la marca aquí todo. Mira yo, mira yo, ahí. A ver. ¡Ah, mi topito! ¡Ay! Bueno. La camiseta increíble, ¿eh? ¡Ah, que sí! Y con mis gafas, mis orejitas. Los zapatos no te pegan tanto, son muy grandes. No. ¿Tienes unos pedazos de pies? ¡Ah, que sí! La verdad es que sí. ¿Y a dónde va la sirena? No, creo se ha equivocado. Que llega un poco tarde. ¿Que no toca esto, compañera? Ni siquiera te has cambiado la cara. No. Aquí la gente no entiende muy bien el concepto, ¿eh? Es tan rica que se corta los pies en una operación y se pone cola de sirena. No. Mira, esta sí. Se parece más un poco a mí, ¿sabes? Lo que sí, se ha puesto Wellipsis. Bastante bien. Sí, la verdad es que va muy bien, lo que se parece demasiado a mí. Te tengo fichada, ¿eh? No, pero va muy guapa, ¿eh? Va muy bien. A ver... O sea, niño rico y dice que es un niño pobre. Pues solo por decir todo lo contrario... Fuera. No tiene sentido. Sí, si es para... El tema es, viste de blanco y pone uno, pues yo he visto de negro, pues... ¡Vamos, Cristal! ¡Mírame! No va conjunto sombrero, te falla sombrero. ¡Que no, que la flor, es la flor! El sombrero falla. Ha fallado mucho sombrero, la flor lo arregla, pero ha fallado sombrero. Es que quería la Pamela, pero ya no me daba tiempo. A ver, ¿acaso? Tú no quieres una idiota. O sea, ¿vale? ¡Ostras! O sea... El bolso es todo feo, ¿eh? Con las pintitas doraditas. No, sí, vas buenísima, las alas te pegan un montón. O sea que gano. Pero el bolso es lo que no... Te hubiese dado 5 estrellas si no llega a ser por el bolso. Ya, ese bolso no es me gusta. ¿Me has quitado el bolso amarillo de la boca mía? Ah, pues yo qué sé. Era perfecto. Esto... Si tiene piel de enferma. Si está ¿qué te pasa? Pescadillo. Esta ropa del pescadillo. Se compra la ropa en el mercadillo. Son ricos los tacaños. Ay, qué a ver, chicos, bueno. ¿Qué nervios? Nah, yo soy tranquila, no, yo. Es que ibas muy bien, ¿eh? ¡Ay! Me gusta la del mercadillo, tío. La del mercadillo gana y yo me quedo tercera. Tongo. Y el bolso mío tampoco me pega, era como azul. Yo lo veía más moradito, pero bueno. Qué tongo. ¡Qué estafa! La del mercadillo ha ganado. El séptimo, LOL. LOL. Esto es una injusticia. Pero real, ¿eh? Pues sí, quedan las dos. Sí, claro. Así que nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. La verdad es que ha estado bastante guay los temas que nos han tocado hoy. Las ropitas que la van cambiando y van poniendo nuevas, ¿eh? Me gusta. Y nada, que ya sabes que si te ha gustado el vídeo, likeame y déjame un comentario. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós!